Equipo de restauración de la Iglesia Santa Bárbara de Santo Domingo, en República Dominicana, muchas veces me quedé hasta bien noche en la iglesia. Era una iglesia que por un lado parecía una fortaleza. En una noche de diciembre, el equipo tuvo una reunión de confraternidad dentro de la iglesia. Estábamos tomando chocolate caliente, a la par que disfrutábamos de una amena charla. No sé cómo fue que comenzamos a hablar de temas paranormales. Un amigo llamado Juan Carlos nos dijo que en la misma iglesia espantaban, específicamente en la zona de las catacumbas subterráneas. Yo le dije que no, y bueno, se armó una discusión, aunque en buena onda. Juan Carlos dijo que debíamos descender a la catacumba para comprobar eso. Es por ello que los cinco presentes, entre ellos yo, bajamos a las catacumbas. La cuestión era así. Cada uno bajaría solo y estaría en el sitio durante 10 minutos. Bajamos todos y nos quedamos 10 minutos. Uno que otro se sintió observado. Otro comentó que le tocaron el brazo. Pero eso fue todo. Bueno, hubo una excepción. Juan Carlos fue el último en ir a las catacumbas. No pasaron ni 2 minutos cuando él regresó. Él regresó lívido, con el rostro que reflejaba miedo. Él nos dijo que era suficiente. Le preguntamos el por qué regresó rápido, pero no dijo nada. Nosotros comenzamos a molestarlo por ser miedoso, ya que por eso se retiró antes de tiempo. Fue cuando él nos dijo que estando en la catacumba, él vio a una figura encapuchada, la cual en realidad no era sino un esqueleto. Por eso se retiró rápidamente del lugar. No lo puedo aseverar, pero cada vez que pienso en eso me entra un escalofrío. Yo vivo con mi mamá en un barrio peligroso de Santo Domingo. Mi casa, aunque humilde, era muy decente. Estaba construida con cemento en una pendiente. Mi mamá, de nombre Zoraida, es una mujer mulata de piel algo clara y con cabellos rizados, de buen cuerpo que siempre llamó la atención de los hombres, y mis amigos no fueron la excepción. Carlos Manuel, un compañero de mi colegio, un muchacho de tez más oscura que yo y uno de los matones del colegio, también se fijó en ella. Él vivía en mi mismo barrio, a 2 calles de mi casa. Él vivía con su madre en una casucha de madera. Su madre, de nombre Teresa, era una mulata de tez oscura, bochinchera y vulgar, que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Un día, Carlos Manuel fue a mi casa, según él para jugar conmigo, pero en realidad había ido para intentar espiar a mi madre. Mi mamá, que estaba limpiando la casa, atendió a mi amigo con mucha atención, incluso sirviéndole en un plato la bandera dominicana, un plato típico de mi país que consiste en arroz blanco, habichuelas guisadas, ensalada verde, pollo guisado dominicano, rezo cerdo, y los tostones. Éramos humildes, pero no quitaba que fuéramos hospitalarios. Ella le dijo que no le importunaba y que iba a continuar con la limpieza de la casa. Mientras ella se arrodillaba, de espaldas a él, limpiando la televisión, él se sentó en el sillón de la sala y la miraba lascivamente. Mi madre, totalmente sorprendida, se volteó.
Le preguntó por qué hizo eso. Carlos Manuel se abalanzó sobre ella. Ella no dejó que se propasara con ella y forcejó con mi amigo. Entonces, con un movimiento rápido, ella lo agarró y lo lanzó a calle. Carlos Manuel gritó diciendo que se iba a vengar. Al día siguiente, la mamá del chico fue a reclamarle a mi madre por haber intentado abusar de su hijo. Mi madre dijo encolerizada de cómo se podía inventar tales mentiras, cuando más bien fue Carlos Manuel quien intentó sobrepasarse con ella. La señora no escuchó razón, sino que le dijo que mi madre debería pagar la suma de $5,000 como una forma de reparación civil, a lo cual mi madre se rió y la mandó a volar. La señora le dijo que esto no se iba a quedar así, que no sabía con quién se metía y que lo iba a pagar. La señora comenzó a esparcir ese rumor entre algunas de las vecinas. Por esa razón, las vecinas de nuestro barrio comenzaron a mirar mal a mi madre. Una tarde, mi madre estaba conversando con una amiga en la calle. En eso, unas 5 vecinas, entre ellas la mamá del mal compañero, rodearon a mi madre. Las mujeres le reclamaron a mi madre, a lo cual ella simplemente las ignoró, y les dio la espalda para retirarse. Fue cuando las mujeres encolerizadas por ese desplante la tomaron del cuello, inmovilizándola y la arrastraron por la calle, no sin antes dejarla media desnuda. La condujeron hasta la casa de la mamá del chico. Allí la amarraron y terminaron por desnudarla completamente. Fue cuando la madre de Carlos Manuel alentó a su hijo para usar a mi madre como su esclava, ya que como mi madre había intentado violar a Carlos Manuel, pues que sea él quien la viole. Total, se iba a cumplir el deseo de mi madre. Fue así que Carlos Manuel abusó de mi madre. La violó contra natura. La abofeteó y le dejó marcas de mordidas en sus pechos. Después que terminaron por humillarla, dejaron que ella se fuera de allí. Después de aquel ultraje, mi madre me juró que se iba a vengar. No importa lo que cueste, aun si para ello tendría que recurrir al de abajo. 4 días después, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un lodazal. Era una de las vecinas que había atacado y arrastrado a mi madre. 3 días después, el cuerpo de otra mujer fue encontrado en un basural. Era otra de las malas vecinas. Pronto comenzó a cundir un temor entre las vecinas, en especial entre las malas mujeres que atentaron contra mi madre. Ellas indicaron a mi madre como la responsable, pero no pudieron comprobar nada, ya que según la autopsia, ellas mismas habían acabado con sus propias vidas. Yo le pregunté a mi madre sobre las muertes y ella me dijo que ya había iniciado su venganza y que no se iba a detener allí nomás. Luego, apareció otro cadáver. Sí. Era otra de las vecinas. Su cuerpo apareció dentro de una cisterna. Después, apareció un cuarto cadáver. Era otra de las vecinas malvadas, la cual apareció colgada de un árbol. Solo quedaban la madre de Carlos Manuel y él mismo. Ambos ya no salían de su casa, pensando que iban a estar seguros dentro de su casa. Al mes de los macabros hallazgos, se reportó la desaparición de Carlos Manuel y su madre. Al cabo de una semana, se encontraron unos restos humanos dentro de un desagüe. Las ratas habían devorado el cadáver. Sin embargo, el cuerpo aún era identificable. Se trataba de Carlos Manuel. Se determinó que él aún estaba vivo cuando las ratas lo devoraron. Con respecto a su madre, no se la encontró por ningún lado, ni viva ni muerta. Pasaron como 5 meses después del hallazgo del cuerpo de su hijo, cuando, inexplicablemente, fue encontrada viva, y es que se esperaba que ella también fuera encontrada muerta. No tenía sentido. La policía la encontró dentro de un cuarto de hotel. Estaba desnuda, amordazada y maniatada, y en un estado de deshidratación. Al parecer, fue víctima de una red de trata de personas que la prostituyó. La mujer recibió tratamiento psiquiátrico, viviendo en su casa totalmente traumatizada.
Mi madre, al enterarse sobre lo que le pasó a la mujer, me dijo que su venganza se había consumado y que el diablo le había ayudado en su venganza. Yo le pregunté cómo y ella respondió que el maligno se apoderó de sus mentes. Sin embargo, la historia no quedó allí, sino que desencadenó otras situaciones las cuales pasaré a contar en otro momento. Luis Reyes. Esto sucedió en un pueblo de la provincia de Monte Plata. Un amigo y yo nos fuimos al atardecer al monte. Detrás de un árbol estaba de pie un esqueleto cubierto con un hábito, como de monje, el cual estaba hecho jirones. Fue cuando comenzaron a aparecer idénticos seres esqueléticos, los cuales se quedaron mirándonos. Pudimos ver que los ojos de esos espectros eran como lumbre, como carbones encendidos. Nosotros salimos corriendo de allí. Volteamos y vimos que éramos perseguidos por esas entidades. Corrimos hasta que llegamos a mi casa de campo. Solo allí nos sentimos seguros. Durante toda la noche, escuchamos ruidos en el techo de la casa. Era como si algo hubiera caído en el techo. Luego, escuchamos pasos y voces de mujeres. Luego, escuchamos como si alguien aruñase el techo de calamina, intentando ingresar por allí. Eran brujas. La habíamos librado de los espectros, pero ahora las brujas querían atraparnos. Felizmente, las brujas nunca pudieron entrar, pero vaya que nos asustaron.